No, boludo, ¿qué haces? Si te querés subir ahí atrás, pues es una panorámica, papá, te conseguimos mol, todo lo que vos quieras. ¿Cómo andas? ¿Está bien? ¿Qué cumpleaños? ¿Qué cumpleaños? Thank you.
Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar. Muchísimas gracias por estar. Quiero empezar por lo que siempre uno al final se olvida, que son los agradecimientos. Porque esta lucha de todos los días que iniciamos tiene que ver con un montón de gente que está comprometida con el tema. Y realmente lo vemos acá, lo vemos en esta reunión, en este encuentro que tenemos, que es el segundo encuentro, 3 de junio. Es triste tener que volver a repetir lo mismo, pero bueno, hay un montón de gente comprometida. Yo quiero agradecer. Perdón si no lo veo. Al Servicio Zonal y Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. Al comisario de la Comisaría de Mariajón, señor comisario Llanero. A la comisaria de la Mujer, con todo su personal. Al subcomisario Pablo López, que está a cargo de las relaciones institucionales con la comunidad. A las organizaciones sociales, que siempre colaboran y siempre están presentes. A las mujeres víctimas de violencia, sobrevivientes, que confían en nosotros y se acercan a la oficina. Al equipo entero de desarrollo social, con cada una de las trabajadoras. Al Instituto Superior de Formación Docente, que también se compromete teniendo un gabinete dentro de la escuela para tratar la problemática. Al equipo de Derechos Humanos de la Municipalidad de la Costa, a cargo de Martín Pouski. A los concejales del Consejo Deliberante. Y al señor Intendente Municipal, Juan Pablo de Jesús, por poner a disposición todos los recursos en bien de las mujeres de la costa. Este año, del 3 de junio del año pasado a hoy, murieron 275 mujeres. Debemos ser la voz de las mujeres que hoy no están, aquellas acalladas por el miedo o por la muerte. Por eso, ni una menos, vivas las queremos. De las 275 mujeres, 141 murieron en su propia casa. 317 chicos quedaron sin madre. 136 mujeres tenían menos de 30 años. ¿Qué se reclama hoy? Fernanda, Fernanda Mariani, por favor, ¿qué es lo que reclama hoy desde la Nación? Punto 1. Implementar con todos los recursos necesarios y monitorear hacia el Plan Nacional de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, tal como lo establece la Ley 26.485. Punto 2. Garantizar que las víctimas puedan acceder a la justicia. En cada fiscalía y cada comisaría debe haber personal capacitado e idóneo para recibir las denuncias. Las causas de los fueros civil y penal deben unificarse. Las víctimas deben tener acceso a patrocinio jurídico gratuito durante todo el proceso. Punto 3. Elaborar el registro oficial único de víctimas de violencia contra las mujeres. Realizar estadísticas oficiales y actualizadas sobre femicidios. Solo dimensionar lo que sucede permitirá el diseño de políticas públicas efectivas. Punto número 4. Garantizar y profundizar la educación sexual integral en todos los niveles educativos para formar una igualdad y para una vida libre de discriminación y violencia machista. Sensibilizar y capacitar a docentes y directivos. Punto número 5. Garantizar la protección de las víctimas de violencia. Implementar el monitoreo electrónico de victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que les impone la justicia. Gracias. Bueno, falta una sanción adecuada. Falta prevenir los factores de riesgo. Si aumentan los femicidios, algo está mal. Estoy leyendo un cartel y he escrito lo mismo. La violencia deja marcas y no verlas deja femicidios. Esa es la realidad. Esa es la pura realidad.
Hay tantas mujeres muertas porque no hay acciones como corresponde desde la justicia. La impunidad multiplica la violencia. De cada 100 denuncias, solo 3 llegan a la sentencia. Y uno solo es condenado. No debe ser un vía crisis buscar los derechos para una vida feliz. Tenemos derecho a la felicidad. Seguir trabajando es el tema que nos toca. Seguir trabajando fundamentalmente en la interinstitucionalidad. Luchar por medidas progresivas y sostenidas. Y fundamentalmente vamos a trabajar insistentemente en el empoderamiento y en el fortalecimiento de la mujer, de cada mujer del Partido de la Costa. Hoy tenemos que emprender una nueva partida. Hoy es el primer día de la lucha futura. Hoy es el primer día para luchar por las mujeres verdaderamente en la costa. Vamos a renovar la decisión como mujeres y como hombres del Partido de la Costa. Los necesitamos a ustedes para poder terminar con este flagelo. Por favor, unámonos todos y todas para luchar por criar hijos felices, con esperanza y valor ardiente en el futuro. Ni una menos, felices las queremos. Gracias. La palabra de la directora de género de la Municipalidad de la Costa, la señora Malena Farías. Agradecer la presencia del Instituto de Superior de Formación Docente de Santa Teresita número 186, también el documento de ACTE contra la violencia de género, no a la violencia. Exigimos educación sexual para decidir la urgente reglamentación de la, en su totalidad de la ley número 26.364. Proclamamos libertad y democracia sindical. Promovemos desde nuestra organización actividades a nivel provincial en hechos históricos. Sostenemos la necesidad de que los trabajadores cuenten con licencia por violencia de género y para ello exigimos la aprobación del anteproyecto de la ley de licencia por violencia de género con nuestra organización, quien elaboró y presentó el 25 de noviembre de 2014 en el Congreso Nacional. Elevamos con dolor y lucha nuestra voz, recordando a nuestra compañera trabajadora del Patronato de Liberados, Laura Iglesias, para que su muerte no quede impune, para continuar su lucha, nuestra lucha, hasta que todos seamos libres. La violencia machista mata el cuerpo y el alma, corta las libertades, la participación política y social, e impide la posibilidad de inventar otros mundos.